Señores, buenas tardes. Bueno, una semana intensa políticamente. Lo que se está viendo en política son muchos reflejos, muchas cuestiones que están pasando. En la Universidad Nacional de Tucumán se ve mucho movimiento intenso abajo. Los candidatos son impecables, presentados en televisión, en sociedad. Buenas personas, pero abajo es una guerra infernal entre tratar de convencer a candidatos, consejeros, etcétera, etcétera. Abajo en la universidad se está planteando un cuadro y un escenario muy, muy complicado, porque hasta aquí da la impresión que ninguno tiene la mayoría. Están trabajando fuerte, fundamentalmente Bardón y Coletti, y eso es un escenario donde va a haber que ver los próximos días cómo se comporta. Es fuerte, por ahora es fuerte. Y también en la política se están viendo que están apareciendo candidatos todos los días, y candidatos a concejales, a legisladores, a intendentes, los acoples que están armando por el este y por el oeste. En la capital ya como que empiezan a dividirse las aguas, quién va a ir por tal lugar o cual lugar. Los circuitos como que se están reacomodando. La verdad que se ve mucha, pero mucha actividad política en la provincia de Tucumán. Mario Colta, ¿cómo le va? Buenas tardes, Germán. ¿Cómo anda, Un Mario? gusto de compartir esta mesa. Bien. Antes de dejar una pregunta, ¿cuesta mucho armar un partido ahí en Tucumán? La verdad que cuando iniciamos la inscripción del partido sobre fines de diciembre del año pasado, teníamos idea de que con un esfuerzo compartido entre todos los compañeros iba a ser una tarea no tan compleja como la que nos encontramos al momento de la aprobación de las afiliaciones que hacíamos para presentar. Tengamos en cuenta que para tener el reconocimiento como partido provincial hay que presentar 4.316 fichas de acuerdo al padrón actualizado. Y nosotros tuvimos que realizar prácticamente 14.000 afiliaciones en la provincia para que nos aprueben una cifra algo superior a la exigida. Y la verdad que fue una demanda y un esfuerzo especial. No iba a ser parte del centro de la tarea del partido, pero bueno, lo que pensábamos de una manera en la realidad. Y tiene que ver con la existencia de más de 120, 125 partidos que hay con reconocimiento provincial que se arman ¿Cuántos partidos provinciales hay? cerca de 125 partidos, porque es como que presentábamos ficha y se rebotaban, y cuando preguntábamos dónde estaban registrados, nos encontrábamos incluso con familiares, amigos, compañeros que no sabían que estaban afiliados a determinada fuerza política. Por supuesto, la gente dirá, cada uno ya a esta edad es responsable de sus actos. Lo que me llama la atención de que muchos desconocían, y es producto de este tema de la famosa ley de acople, que Acople. con la cual distintas agrupaciones o referentes políticos generan herramientas para después encontrar espacios de negociación en el armado del territorio, tanto en por las secciones, pero que es como una herramienta después de negociación en términos de política, lo cual no ayuda, en mi opinión, a la valoración, al peso que deberían tener los partidos, la vida de los partidos políticos. Pero bueno, tarea lograda. Bien. Hemos logrado alcanzar el objetivo y ya tenemos el partido aprobado, reconocido. Y ya estamos en carrera. Romina. Sí, contador, se aprobó ya el partido, como usted dice, fue con normalidad, hubo complicaciones y cuéntenos un poco los lineamientos de su partido. Unión y Progreso Social, decía recién, aportó prácticamente tres veces más de lo que exigía la ley, pero estamos prácticamente ahora en la etapa final de el proceso de impugnaciones por parte de otros partidos, porque una vez que se presentan todas las fichas pasa un proceso de impugnaciones y estamos después a la espera del número definitivo.
Unión y Progreso Social, como su nombre lo indica, aspira a constituirse en una fuerza en todo el territorio de la provincia, donde el concepto de unidad sea el elemento clave de la construcción de un Tucumán distinto. Tiene que ser la construcción de una política de consenso, tiene que ser la construcción de una política de acuerdos, donde los sectores del capital, del trabajo, la ciencia, la tecnología aporten en privilegiar un proyecto de un Tucumán que se posicione y recupere el rol de una de las provincias ejes en la economía argentina, en la economía, en la cultura, en la ciencia, en el trabajo, y para eso el concepto de unidad tiene que ser en la búsqueda de los consensos. Más que la confrontación, es la idea de generar políticas de Estado que nos permita poner a Tucumán a la altura de los tiempos. Y cuando decimos unidad, unidad en algunos ejes centrales, educación, salud, conocimiento, trabajo, que en definitiva se resumen en el objetivo del progreso social. Uh-huh. Con esta idea hemos conformado el partido, con estos conceptos hemos definido el propio nombre, y en lo central queremos sintetizarla en una frase que hemos definido con el concepto de Tucumán cambia. ¿Por qué cambia? Porque creemos que es la palabra que sintetiza el estado de ánimo, sintetiza la expresión, el anhelo del pueblo de Tucumán. La gente, el conjunto de los ciudadanos en Tucumán demanda cambios en la política provincial, cambios en las personas, cambios en la forma de construir la política, quieren recuperar la dignidad, quieren transformar los subsidios en puestos genuinos de trabajo. Parte de esto que estamos mencionando es lo que sintetizamos en Tucumán cambia y queremos que sea la bandera de nuestro partido. Contador, ¿y cómo ve hoy el panorama político en la provincia, desde su visión? Me preocupa que estamos atravesando una etapa desde, yo diría prácticamente las elecciones del 2011 para acá, una etapa donde el gobierno entró, yo definiría como en piloto automático. Es como que se supone que se tiene la mayoría para poder conducir la provincia, mayoría en la legislatura, mayoría en las intendencias, mayoría en las comunas, tengo el manejo del presupuesto, tengo un sistema centralizado de resolución en materia de asignación de recursos y con la caja ordeno en definitiva la política provincial. Eso generó una situación como que estaba todo bajo control, situación que en definitiva el primer cimbronazo fue el 2013 con las elecciones, eso obligó a mucho a despabilarse. Y eso generó una situación donde demostró que el pueblo está muy atento, que nuestra gente está muy preocupada y que todo aquello que se pensaba que estaba ordenado, que estaba en caja, que estaba bajo control, no estaba tan bajo control. Y que la gente tomó posición, tomó partido, castigó algunas actitudes del gobierno, castigó a los dirigentes, castigó a aquellos que transformaron la política de subsidio en una política de sometimiento, sojuzgamiento y de dominio de la propia población. Digo esto porque es lo que nos encontramos cuando caminamos por los Tucumán. Los que vieron, por ejemplo, que en circuitos que son netamente peronistas no los votaron. Es así, tal es así que en las asambleas donde participamos la gente dijo a viva voz, nosotros fuimos para no perder los subsidios, para no perder las ayudas que recibíamos, a cobrar, y salíamos y votábamos a la oposición. Hay gente que apareció incluso con camisetas que me mostraban que decía soy peronista, voto a candidatos de la oposición. Digo, es una expresión de un estado de ánimo que indudablemente la gente no pierde su identidad, pero que demanda un cambio a fondo. Sí, contador, ahora, ¿dónde está trabajando usted volviendo a su partido? ¿En Capital y en el interior? Estamos recorriendo toda la provincia, pero vamos a poner énfasis en toda esta etapa en una tarea muy importante que es de afirmar la identidad del partido, afirmar la identidad y el conocimiento del candidato.
más allá de lo que conocen o no a Mario Coltán, más allá de lo que puedan conocer a los referentes en cada uno de los departamentos, o ciudades o comunas, lo importante va a ser instalar el nombre del partido, la que nos va a identificar, sus colores, sus consignas, su eslogan, su frase, para que se sientan de a poco identificados y ganada por esta idea. Y eso lo vamos a transmitir no tan solo desde el interior, sino que desde el interior vamos a construir la fuerza y vamos a terminar seguramente en la capital, en esta etapa, por lo menos hasta el Mundial. El esfuerzo que vamos a hacer no tan solo es preparar la barra para los festejos del propio Mundial que viene el próximo mes de junio, sino que vamos a ponernos en condiciones de que en el mes de mayo nuestro partido esté instalado en toda la provincia. Una pregunta más. Sí, contador, ¿y va a presentar los candidatos a legisladores, concejales y diputados en todo el interior o solo en algún sector? Vamos a trabajar para cubrir los 327 candidatos a distintos cargos que van a ser susceptibles de ser electos, tanto para delegados comunales, concejales, legisladores, hasta la gobernación. Y el criterio es que van a surgir de la propuesta y consideración de los propios vecinos, de la gente del lugar, y van a ser elevados al partido con el consenso de la gente de cada uno de los departamentos o espacios que representa. ¿Pueden hacer tres, cuatro preguntas cortitas así? Rápido. Vamos cortitas. En el peronismo, ¿usted va con el peronismo? Vamos a ir bien. Con el peronismo. ¿Es izquierda, derecha, centro? Nosotros vamos a tener toda la amplitud necesaria, con una sola limitación: todos aquellos sectores que reivindiquen el pasado fascista que existió en nuestro país. Lo demás, somos partícipes de compartir en este espacio todo lo que queramos hacer de Tucumán una gran provincia. ¿Su posición sobre los linchamientos cuál es? Absolutamente encontrado, estamos totalmente en contra de esta decisión de justicia por manos propias, pero es un llamado de atención que obliga a las instituciones y a todas sus organizaciones a tomar partido en el tema de seguridad. Si usted va a interna, ¿quién quiere que sea su adversario? ¿Betty, Mansur o Haldo? Yo voy a ser candidato a gobernador más allá de quien sea el candidato por parte del Partido Justicialista. ¿No entra en el partido? No vamos a entrar al partido. Vamos a trabajar con el partido y vamos a hacer un acuerdo con el PJ en el ámbito del Frente para la Victoria para las candidaturas nacionales. Ahora, diputados, senadores, se van a elegir también. ¿Se presentan con el candidato a diputados y senadores? Exactamente. Vamos a hacer la propuesta. Eso sí, vamos a ir a posicionarnos y a debatir en el ámbito de los aliados del Frente para la Victoria, y seguramente con los resultados de las elecciones provinciales vamos a estar en condiciones de ocupar parte de esas listas. ¿Usted con su partido va a tomar participación en la universidad? En esta oportunidad nosotros como partido no estamos activamente acompañando la política universitaria en el proceso electoral. Tenemos compañeros, miembros del partido que están en las conducciones de los centros de estudiantes, pero cada uno está respondiendo prácticamente a la construcción política de cada uno de los centros que representa. Mario, gracias. A ustedes. Gracias por venir. Hacemos una pausa y ya volvemos.